Vida nocturna. Sensualidad. Cachondez. Y el sexo en su máxima expresión. En su máxima expresión. Con Sabrina. Bienvenidos a otro programa de Sabrina, solamente para el que lo aguante todo. Hoy tenemos un programa súper cachondo, súper sexy, como siempre ustedes me lo piden. Siempre me piden cosas fuertes, chavas guapas, chavos muy sexy, ¿sí, no es cierto? Por supuesto. Entonces acá estamos para complacerlos a todos, a todos. Todo lo que quieran ver lo van a ver solamente aquí en Sabrina, para el que lo aguante todo. Y ahora vamos a ir con la sexóloga, porque ustedes tienen muchas dudas sobre sexo y aquí está ella para aclarar sus dudas. ¡Venga! Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, François. Buenas noches. François y Valeria. También Valeria en primer plano en la cámara. ¿Cómo estás? Mundo. ¿Puede pasar que también una persona bisexual exclusivamente se enamore, por ejemplo, del sexo opuesto y con el sexo de su mismo sexo nada más tenga aventuras sexuales también? Puede ser, o que en fantasía se puede dar, que yo estoy en una relación, por ejemplo, heterosexual, pero para fantasear, para erotizarme, para masturbarme, utilice revistas de videos y demás de personas de mi mismo sexo. Ahí se está explicitando mi bisexual. ¡Grítenle, pero ayúdenme! ¡Ustedes también parece caliente! Venga, venga. He-Man, aunque sea. Ay, ayer. Ahí va. No, pero esto es acá, a patita parada, sí, güey. Y Valeria atrás. Así, güey. Y Valeria atrás. ¿Por eso allá atrás? ¿Te gustó? Ay, cabrón. ¿Te gustó? Ay, cabrón. Ni lo sintió. A ver, todos a la vez. Vamos como a apretar. Como que retiene la orina. Sí, sienten. Ay. Los también hombres también. Este aprieten el culo. Bien. No. Aprieten. Ahora suelten. Ahora suelten. Eso. Pero no se caguen, ¿eh? Vale. Ese ejercicio de apretar. Lo pueden hacer cuando están sentados, cuando están yendo al trabajo. Claro, en el metro, sentado, ¿no? Platicando durante la comida. Y vamos a continuar con un grupo mexicano que les está yendo súper bien últimamente. Ellos se llaman Dildo y los recibimos con un muy fuerte aplauso. ¡Venga! Hola, mi amor. ¿Cómo están? Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Pasen, siéntense en donde quieran. No tengan miedo de acá. Para atrás, pero pues, te digo, nunca has estado. Yo creo que igual a los 40, ya sabes, ¿no? Igual puede pasar. Claro, no, claro, ya estén hartos de todo. A los 40, ¿no? No, pues digo, no sé. ¿Quién sabe? No, ¿y siempre han sido así, de que les guste el swinger y todo eso, o últimamente? Pues yo creo que en realidad toda la gente, lo que pasa es que hay mucha gente, o sea, la gente no lo dice. Como que tiene ese tipo de fantasías, ¿no? Las, pero es difícil llevarla a práctica. Cabo también. Ajá, bueno, más cuando uno tiene una pareja fija, ¿no? Que le dé por celos y eso, ¿no? Antes eso te gusta comprar también, porque sabes que allá atrás tenemos un montón de lubricantes. Verdad. Este de sabor también. Es verdad. Este recién lo probamos. Mira, desde ¿y fresa. Este? Uh-huh. Mira, este es para abajo del agua. Uh-huh. Para cuando tenés sexo. ¡Qué mira, dices! Para abajo del agua, está ajá, bueno. ¿Qué es para tal? Que lubrique. Sí, es tal? Verdad. El gesto. ¿Y este? Vale. La alberca. ¿Y este? ¿Y este? Es para el fist fuck, ¿no? Claro, pues acá que yo vine aquí a que me enseñarais, chicas. Fist fuck. ¿Cuál recomiendas tú para alguien de aquí, de México, un hombre que quiera ser actor porno? ¿Qué condiciones tiene que tener? Tiene que ser muy profesional. Tiene que escribir el correcto. No con que quiera coger solo, no. No, no, absolutamente. No. Ese es el problema, que todos piensan que todo riguarda el coger. Muchas veces el talent scout me muestra el email que él recibe con personas que mandan email donde escriben todas las cosas cochinas que quieren hacer. Si en la casa no le dan la educación sexual, la van a buscar mal en la calle y van a aprender mal. Y después se van a agarrar enfermedades, van a ir por el camino equivocado. Porque o sea, el primero que te hace ojitos, obvio. Ahí vas porque obvio. Dices, ese sí me va a querer, ese sí me aprecia. Eso es lo que no entienden a veces los padres, que si uno no le da la educación tal como es, la van a buscar igual, porque la gente coge igual. Aunque uno le prohíba que coja, va a coger igual porque le van a dar ganas. Entonces, que no, y también los padres cogieron. ¿Pero por qué? Pero eso porque no están a gusto, porque si no les vale madre. No, porque la nena es cabrona y luego y ya sí, te quiere más tiempo mujeres, y más tiempo. Y luego... O sea, no. Si no, ¿usted qué quieres? ¿Que sea bien sumisita o qué? Sí. Para eso tenemos a François. Aprovecha, François. Sí, François. ¿Y tú? No, yo no tengo novia, pero pues igual. Ajá. O sea, coge libre yo. Está bien. ¿Y cuáles son sus fantasías sexuales, a ver, de cada uno? Porque a partir de ahí los vamos a ir conociendo, sí.
De hecho, nada más falta el baterista ahorita. Ajá. Nada más que como ¿le dio miedo venir? Pues sí, le da un poco de miedo las cámaras, ¿no? ¿Cómo no le va a dar miedo? Aunque se hubiese puesto feliz con uno de esos. Sí, sí, sí. Un widow se europeo. Va a arrepentir cuando vea esto en la cámara de no haber venido. A ver, vale. Cuéntenme. Ok. Cuéntale tú a toda la gente del grupo que tocabas antes. Bueno, pues yo soy integrante de un grupo que se llama Víctimas del Doctor Cerebro. ¡Show! Okay. ¿Y son siempre de pagar y eso? ¿Prefieren ir a los puteros antes de que buscar una relación o eso? Bueno, es que probablemente por ese lado somos un poco porque... Pues sí, porque, o sea, vaya, el problema está de que, desgraciadamente, la sociedad lo que te... Pues vaya, te clava. Es o sea, mucho pedo que... también, ¿no? Era una discoteca, exacto. La chava que no quiere, que la chingada. Vas con una puta y todo y ya, ¿no? Y quiero coger sí, por el culo pero... y va y ya. Pues vaya. Así que, ¿qué les gustaría ver? Por ejemplo, que les hagan ellos. Que no la hayan hecho. Sexo en la playa. En la playa. Sí. Con la arena, con la arena. Sí. La arena se mete en el culo y molesta un poco. En un cine. Pero no importa que se meta la arena, mejor, más rudo, ¿no? Está bien, está bien. Una exfoliación interna. Un cangrejo. Un cangrejo, lo que no. Una conchita de esas de... No, a mí, no sé... En la azotea de un edificio. Sí. No le tienes miedo a las alturas, nada. No, no le tengo miedo. No, para nada. Para nada. El chivito precipicio, la posición. Y yo, a mí me gustaría con dos. Con dos hombres. Sí. A ver, ya tenemos a uno, otro más. A ver, pásenle. A ver, un muchacho más que pase. Uno de más. Te digo que no, te ves que muere puro bla bla y después nada. Continuamos, perros, aquí en Sabrina, para el que lo aguante todo. Y ahora, como les prometí, tenemos un grupo mexicano. Ellos son Panteón Rococó. ¡Un fuerte aplauso! Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Pasen, siéntense donde quieran. Donde quieran. No venía preparado, pero... Sí, es que entre ustedes, porque... Vivimos 18 personas en un autobús. No, vivimos, por ejemplo, vamos de gira a Europa. Ajá. Y donde más estamos en el autobús, ¿no? Y dormimos ahí y casi 18 comemos personas ahí. Se dan cariño entre ustedes. De repente ves que en la noche ahí hace... No me asombra, pasa otra cama sí, y hace nada. No hay nada, no hay nada confirmado, no, pero en realidad no. No, no, pero nunca o sea, nada, como los fantasmas. No me van a decir que no. No, en realidad nunca ha habido... Ah, bueno, un besito de borrachos una vez, ¿verdad? ¿Entre ustedes dos? No. Ay, que salen un beso ahora. No, no. Fíjate, no me rasuré. Fíjate que no me rasuré hoy, entonces. No me rasuré. So, no, es que, no, no, de la cámara 2.